Twitter, arroba Siempre Primicias. Facebook, Siempre Primicias. Comenta y participa que te leemos en vivo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. 20 minutos nos separan de las 19 horas en toda la República Argentina. Estamos haciendo Siempre Primicias, la radio a través de Radio Fans. Chicos, tenemos un llamado en línea. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver. Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenido, un aplauso. Justo llegó Nayara. No era para vos, era para Nacho. ¿Cómo están, chicos? Está, tenemos un llamado en línea, Nayara. ¿Nacho? Hola, Nayara, ¿cómo te va? Bien. Ya, ponte los auriculares, aguantá que todavía no te está escuchando. Salí a hablar con vos, dale. 30 minutos a las 6 de la tarde, Nayara. Ahí, ahí te escucha, 30 minutos. Hola, Nayara, ¿cómo te va? 40 minutos de las 6 de la tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nachi? ¿Habla, Che? ¿Quién habla? ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estás recuperando? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Tranquilo. Vomitándome la vida. ¿Qué muy mal. Para Nayara, si quiere, bueno, comer alguna factura o algo, haz un balde lleno de vómito que puede comer. ¡Oh, no! ¡Qué fea actitud! ¿Cómo vas a decir eso? No, mentira, te queremos, Nayara, vos sabés que te hacemos el aguante. Te queremos, pero tú lo vas a tener que tomar igual. Qué suerte que no viniste porque me ibas a hacer desnudarme. Ay, no, ¿quién te Porque gané Argentina. La hiciste acordar. Por favor. Hay muchos vehículos en la calle, no se podía. Se vino con una onda acá. Tránsito lento. Pará, perdón, Placho, decinos porque no te escuchamos. Sí, no, porque hablan todos juntos. Sí, es una emoción tan grande escucharte. Te estamos extrañando. Ah, qué bueno. Te extrañamos. No, Nayara, te decía, vas a tener que cumplir, viste que este es un programa de desafíos, así que vas a tener que cumplir tu promesa, aunque sea que Natán te pinte con témpera. ¿Natán? Te pidió la promesa. Sí. Tiene que festejarla, puede ser el regalo. No, pero lo producimos para el próximo miércoles, cuando traigan pintura y todo. Ahora no estamos preparados. Natán, tenés que traer pintura si me pintás, ¿eh? Avisémosle con todo esta chica. Pira o algo. ¿Y no importa? Al natural, no importa. Al natural. Nacho, ¿cómo nos estás viendo? Natán Guzmán, al señor Natán Guzmán, que es chileno. Natán, felicitaciones y para mí también, obviamente. Muchas gracias, señor Nacho. Un aplauso para la Roja también. Mira, España, o sea, un orgullo. Obvio. ¡Vamos! ¿Cuánto perdió España? ¿Ya se fue, no, del Mundial? ¡Corre perdida! Perdió 2-0. Lo matan, España, lo mataron. ¿Vamos a hablar de Real, chicos? Exactamente. Escúchame, antes. Este es un programa paralelo, lo saludo también a Mauro que está ahí. Mauro, bueno, ¿cómo estás? Muy lejos de la mesa. Estoy muy lejos, decís vos. Sí, acercate más al fogón, digamos. Bueno, al fogón, a través de la camarita de la web. ¿Cómo nos estás escuchando, chicos, Nacho? Vamos a hablar de Jorge Rial y con la niña Lola. O la niña Lola, no sé cómo llamarle. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Vamos a hablar de Jorge Rial y su encuentro con la niña Lela, o la niña Trolli, o la niña... No. ¿Pero nos vas a poder adelantar algo? Sí, obviamente, te leo la noticia, porque yo me vi con todo. Viste que cuando viene el aire, se me pasa un poco. Totalmente, sí. A ver, ¿qué no podés contar? Sí, así como una exclusiva que te tiro así para que lo diga todo helado. A ver. Que se caigan pum para atrás. Y sí, porque para adelante no se van a poder caer. Vea, que tengo la voz. El conductor de intrusos confirmó que se vio con su expareja. Y bueno, hay reconciliación porque en el top 10 estaba hablando Nicolás, mejor dicho, la llevó muy bien. Nicolás, te felicito en el top 10. Muchas gracias, Nacho. Bueno, estábamos hablando de
que, bueno, parece que hay una relación. No puedo adelantar mucho porque ahora Leandro Gambetta va a hablar bien del tema, de qué se trata. Bueno, Ángel de Brito contó que Jorge Rial y Mariana Loli Antoniale, para que se ponga a chal corriente en Ayara, se habían reunido luego de varias semanas de no verse las caras entre ellos, ¿no? Pero bueno, Jorge Rial fue consultado sobre esta reunión y la posibilidad de una reconciliación. Pero bueno, este conductor de intruso confirmó el encuentro y aclaró los motivos del mismo. Estoy bien, nos juntamos a tener una charla que nos quedó pendiente, contó Jorge Rial. Y no hay nada más que una charla y creo que fue mejor para todos. Así que con estas palabras Rial negó, al menos por ahora, una vuelta con Mariana Antoniale. No sé cómo ven ustedes este tema. A mí, Rial, ya saben cuál es mi opinión. Y también quiero después opinar del tema de Ventura, por qué se fue Ventura, qué le echó a Ventura. Pero bueno, no sé cómo le cae esta reunión a ustedes, chicos. A ver, bueno, te cuento, antes se reunieron, que parece el encuentro de Jorge y Loli, fueron en un restaurante de Belgrano, ¿no? En la calle Sucre al 600. Ah, el dato. Mira, Sucre al 600, dice. Lo conozco esa calle. Hay un gimnasio por ahí cerca. Ah, ¿fue usted? Mira, pero la idea la conoce. A ver, preguntémosle. A ver, la pero pregunta, nunca los vi, ojalá. ¿Por qué la idea conoces ese gimnasio como característica del lugar? Hay un barcito cerca por ahí. Una vez me invitó un profesor de brasilero a que nos vamos todos, ya está. Sí, no, seguí con la vocación para Leandro, parece. Se lo van a dar. ¿Consignación de qué? Por ejemplo, por invitación. ¿Cómo? ¿En consignación de qué fue invitación? Te invito por... Porque soy bailarina, porque era mi profesor y quiso que dé clases con él. Quería que lo ayudaron. Solamente clases. ¿Eh? Solamente clases. ¿Qué ganas por tener un profesor de brasileño? Solo una cuestión pedagógica. Todo profesional, chicos. ¿Qué dicen? Bueno, está bien. Está bien que aclares que sos muy profesional. Muy. Sobre todo que viniste 40 al programa. Pero bueno, ¿qué les parece esta reunión de la niña Loli con Jorge Rial? ¿Para limar asperezas? ¿Porque se quedó sin dinero la cara de sartén? ¿Qué pasa acá? Estás durísimo. ¿Qué te pasa ahora hoy? Cara de sartén. La cara de sartén, le dicen a la niña Troni. ¿Qué sé yo? ¿Será una reconciliación? ¿Van a ir más para adelante? A mí me parece que esto ya no da más. Es más de lo mismo, ¿no? Acordemos que la niña Loli va a donar un porcentaje al sueño que ella representa en Showmatch, ¿no? Así que eso, ¿no? Sí, sí, te lo... Bueno, pero la niña Loli quiere quedar bien con todo el mundo. Sabrá que va a dar un poco de sueldo y ahí es una bolsita de cajita. Yo, claro, una pregunta. ¿Vos de qué lado pensás que viene la intención de la reconciliación o de volver del lado de Rial o del lado de la niña Loli? No, del lado de la niña Loli, obviamente. Vos decís que Rial ya se olvidó literalmente de... A ver, si se quedó sin su Banelco. Exactamente, Nachito. Se quedó sin su tarjeta. Y bueno, necesito sacar de algún lugar dinero. Entonces, bueno, vamos a volver con Rial, vamos a insistir. No. Exactamente. Es así, me parece. Bueno, ustedes tienen una opinión formal. Quiero empezar por Nayara, después por Mauro, después por Abel, después por vos, Nico. Que me digan qué les parece esta, digamos, y después Natán también, cómo, digamos, cómo fue sucediendo este hecho que Jorge Rial despidió a Luis Ventura, un histórico panelista del ciclo intruso, 14 años. Al programa. Histórico. ¿Qué es? Sí, vos, Nayara. Lo dejo a tu criterio. Eso es la frase de Karina Jenny. Se mató pensando esta chica, Se mató pensando en la respuesta. Nayara, me gustaría saber tu opinión. Mi opinión. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Para mí se quedó pensando en el sobre ácido. Vamos a ver que lo formulen los demás. A ver, que siga mi compañero, te contesto. Nayara se mandó la gran domingo, Después vamos a hacer la respuesta en base a la opinión de los compañeros. A ver, Mauro, ¿a vos qué te parece? Bueno, mi opinión al respecto de este tema, de la separación, luego de 14 años, estar juntos y eso. Bueno, según Rial, le dijo que dé un paso al costado del programa. Me pareció, bueno, interesante y bueno, que también toda una sumatoria de problemas que tuvo Luis Ventura con el tema de la paternidad y todo eso. Y bueno, me pareció bien el tema de esta separación. Así que nada. ¿Cuánto crees que va a durar, digamos, este mito de Luis Ventura y Jorge Rial? Estoy haciendo una entrevista, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y yo diría, va a pasar
un año más o menos para ahí, qué sé yo, depende. Para Abel, yo quiero saber tu opinión. La verdad que yo soy bastante más duro que Mauro en ese sentido. Para mí me gustaría que una persona que dijo tan libremente lo que dijo al aire, creería que no podría estar más al aire. Pero bueno, es mi opinión. Y a lo mejor recordemos que estuvo internado también Luis Ventura el fin de semana, pues lo explico de estrés y todo. Bueno, de todo esto. Tampoco fue algo los tan, problemas tan que, serio, que tuvo. Digamos. Me parece que es una forma de victimizar. Toda una sumatoria, ¿no? Sí. ¿No creen que todo esto también es parte de un show, ¿no? De un show que se armó de, bueno, vamos a despedirlo porque...